Nosotros no somos una organización en el sentido convencional de la palabra. No hay honorarios ni cuotas de ninguna clase. El único requisito, para ser miembro, es un deseo sincero de dejar la bebida. No estamos aliados con ninguna religión en particular, secta o denominación, ni nos oponemos a ninguna. Simplemente deseamos ser serviciales para aquellos que sufren esta enfermedad. Esta es la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Reflexiones diarias de alcohólicos para alcohólicos. Reflexión del 13 de julio. La humildad es un regalo. Mientras insistiéramos en poner en primer lugar nuestra propia independencia, la verdadera dependencia de un poder superior era totalmente impensable. Nos faltaba el ingrediente básico de toda humildad, el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. De Dios. 12 pasos y 12 tradiciones. Página 73. Cuando recién llegué a Alcohólicos Anónimos. Yo quería encontrar algo de esa elusiva cualidad llamada humildad. No me daba cuenta de que estaba buscando la humildad porque creía que ésta me ayudaría a lograr lo que yo quería y que yo haría cualquier cosa por otros. Si creía que Dios me compensaría. Por ello, ahora trato de recordar que la gente que encuentro en el transcurso de mi día está tan cerca de Dios como yo voy a estar mientras esté en esta tierra. Tengo que rezar para saber cuál es la voluntad de Dios hoy y ver cómo puede ayudar a otra gente mi experiencia de esperanza y dolor. Si puedo hacer esto, no tengo que buscar la humildad. Ella, me ha encontrado de libro Reflexiones diarias de Alcohólicos Anónimos. Pensamiento del día. Un alcohólico antes de llegar a Alcohólicos Anónimos está volando a ciegas. Pero Alcohólicos Anónimos le brinda una nave salvadora en el programa de Alcohólicos Anónimos. Mientras se conserve dentro de esta nave, la señal de sobriedad continuará llegando. Si tiene una recaída, la señal se interrumpe. Si se desvía de la ruta, hasta la borrachera continúa, la señal se detiene. A menos que vuelva la nave salvadora de Alcohólicos Anónimos, si hay en peligro de estrellarse contra la cima de la montaña de la desesperación. ¿Me encuentro dentro de la nave salvadora? Meditación del día. Hay que esperar. Hay que esperar mejores cosas constantemente. Hay que creer que lo que Dios tiene en reserva para cada cual es mejor que todo lo que se ha obtenido antes. El medio para hacerse viejo felizmente es esperar cosas mejores hasta el fin de la vida e incluso más allá. Una buena vida es una vida creciente, de ampliación con horizontes cada vez más amplios con un círculo cada vez mayor de amigos, con mayores conocimientos y una oportunidad de ser útil cada vez más grande. Ruego porque pueda esperar con fe completa el próximo evento grato que hay reservado para mí. Pido poder mantener siempre una actitud de esperanza respecto a la vida. Hermandad WhatsApp. Meditación diaria del solo por hoy. 14 de julio. Un trabajo interior. Aceptabilidad social no equivale a recuperación. Texto básico, página 26. Una de las primeras cosas que nos sucede a muchos en recuperación es que empezamos a tener mejor aspecto. Estamos más sanos, nos duchamos, nos vestimos, mejor y sin el aguijón de la adicción activa, muchos, por fin, dejamos de robar, de mentir, de estafar. Empezamos a parecer normales solo por haber dejado las drogas. Parecer normales es muy diferente de serlo. La aceptabilidad a los ojos del mundo es un beneficio de la recuperación, pero no es lo mismo que la recuperación. Podemos disfrutar de los beneficios de la recuperación, pero sin descuidarnos de nutrir su verdadera fuente. La recuperación duradera no se halla en la aceptación de los demás, sino en el crecimiento interior, puesto en marcha por los doce pasos. Solo por hoy sé que tener buen aspecto no es suficiente. La recuperación duradera es un trabajo interior. Incapacidad para trabajar. Abandono y destrucción son características fáciles de ver en una vida ingobernable. Por lo general, nuestra familia se siente decepcionada, frustrada y confusa por nuestra conducta. Y a menudo nos rechaza o simplemente nos abandona. Tener trabajo otra vez, ser aceptados por la sociedad y estar reconciliados con la familia, no significa que nuestra vida sea gobernable. Aceptibilidad social no equivale a recuperación. Llegamos a la conclusión que la única opción que teníamos era cambiar completamente nuestra vieja forma de pensar o volver a consumir. Cuando ponemos lo mejor de nuestra parte, todo esto no funciona de la misma manera que les ha funcionado a otros. Empezamos a cambiar cuando ya no pudimos aguantar nuestra vieja forma de ser. A partir de aquí, comenzamos a comprender que cada día sin drogas, pase lo que pase, es un día de triunfo. Rendición significa no tener que luchar más. Aceptamos nuestra adicción y la vida tal cual es. Estamos dispuestos a hacer lo necesario para mantenernos limpios, incluso lo que no nos gusta. Antes de hacer el primer paso, estábamos llenos de temor y dudas. En ese momento, muchos nos sentimos perdidos, confusos y nos creíamos ser diferentes. Al practicar este paso consolidamos nuestra rendición a los principios DNA y solo a partir de este momento empezamos a superar la alienación de la adicción. La ayuda para los adictos empieza en el momento en que somos capaces de admitir nuestra derrota completa. Puede que nos asuste, pero es la base sobre la que construimos nuestra vida. Anonimato. El anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Declaración de responsabilidad Yo soy responsable. Cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano, pidiendo ayuda, yo quiero que la mano de alcohólicos anónimos, esté siempre allí. Y por esto, yo soy responsable. Declaración de la Convención Internacional del Trigésimo Aniversario de Alcohólicos Anónimos, 1965, Toronto, Canadá. Debemos hacer esto para el futuro de Alcohólicos Anónimos: colocar en primer lugar nuestro bienestar común, para mantener nuestra comunidad unida. Porque de la unidad de Alcohólicos Anónimos, dependen nuestras vidas. Y las vidas de todos los que vendrán. Declaración del 25 aniversario de la Convención Internacional, 1970, Miami, Florida. Agradecemos a todos aquellos quienes participaron en este video y cerramos la reunión virtual con la oración de la serenidad. Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor. Para cambiar aquellas que puedo y sabiduría, para reconocer la diferencia. Yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero, que la mano de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, esté allí, y por eso yo, soy responsable. ¡Ay papaya de ¡Ay papá, tus hijos vuelan! Yo soy responsable. Cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de alcohólicos anónimos esté ahí y por eso, yo soy responsable. Prenunciado. Despojémonos de preocupaciones, amarguras y prejuicios. Limpiemos nuestras mentes de todo resentimiento, o rencores que tengamos contra las personas. En este lugar no existen personalidades solo enfermos alcohólicos con un deseo y un propósito de dejar de beber y mantener su sobriedad. Las personalidades, modo de ser, acciones cometidas, préstamos u otros negocios, han quedado fuera. Vamos a escoger lo mejor de nosotros mismos para compartirlo. Seamos tolerantes a lo que digan los demás, sobre todo, guardemos en secreto las confesiones e identidades de los demás para que nadie se sienta traicionado. Que el poder superior me libre que mis palabras o mi actitud lastimen a alguien, porque seré culpable de que se aleje del grupo, de su posible recaída, o tal vez de su muerte. Y yo pondré todo de mi parte para que esto no suceda.